Y bueno, pues amigos, el día de hoy acaba de llegar lo que sería la nueva tienda misteriosa, la cual de hecho nos trae lo que sería un 90% de descuento. Aparte de ello, cabe mencionar que también tenemos lo disponible ya lo que sería el evento recarga tabla, el cual de hecho nos dice que va a estar disponible a partir del día 24 de mayo. Creo que aquí hay un pequeño error, ya que el día de hoy iba a estar llegando lo que sería otro evento recarga. Sin embargo, en esta ocasión nos están trayendo lo que sería este evento recarga, que aún va a estar disponible a partir del día 24 de mayo. Cabe mencionar que nos traen como premio principal lo que sería un skin de tabla, y también tenemos lo que sería un skin para la mascota Roboc, que de hecho tendríamos que estar recargando un total de 300 diamantes. Aparte de ello, cabe mencionar que también nos muestran lo que serían los últimos 3 días que vamos a tener disponible lo que sería el criminal verde para poder sacarlo en caso de que no lo hayan sacado. Pues por aquí nos están mostrando lo que sería este anuncio, que de hecho en lo personal les recomiendo que traten de esperar hasta el último día, ya que posiblemente nos estén implementando lo que sería un descuento. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado lo que sería un descuento para este evento de lo que sería el criminal verde. Aparte de ello, pues vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería la tienda misteriosa, la cual de hecho ahora mismo se encuentra disponible en la región de Sudamérica. Para la región de Estados Unidos aún estaría llegando a las 12 de la noche. Vamos a probar nuestra suerte rápidamente por aquí a ver qué descuento nos estaría tocando, y nos acaba de tocar lo que sería el 88% de descuento. Vamos a ingresar a ver lo que sería la bolsa de premios de esta nueva tienda misteriosa que nos están implementando para nuestra región, y nos están trayendo de regreso lo que sería esta skin femenina que van a poder visualizar por aquí. Háganme saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó lo que sería esta skin femenina y si ya la tienen en sus cuentas o hasta el momento no la han sacado. Por ahí van a poder visualizar ya por nombre Cazadora Salvaje. Creo que esto llegó en una ruleta mágica, si no me estoy equivocando, hace mucho tiempo para nuestra región. Aparte de ello, también el día de hoy nos traen como premio principal lo que sería la skin masculina de esta tienda misteriosa, que como ya se los había notificado hace unos días atrás, en lo personal no me gustó lo que sería la skin. Sin embargo, les paso a notificar lo que sería la información para que puedan visualizar si realmente vale la pena tener que consumir lo que serían sus diamantes por esta skin masculina o no vale la pena. De hecho, lleva por nombre paquete Barrio de Fe, para que lo puedan visualizar por ahí. Aparte de lo que sería esta skin masculina, también tenemos lo que serían otros objetos que se nos trae lo que sería esta bolsa de premios. Entre ellos tenemos lo que sería el paquete Kendo Samurai, que de hecho había formado parte de una tienda misteriosa hace muchísimo para nuestra región. Creo que muchos de ustedes recordarán lo que sería este skin masculina, que por cierto, muy aparte de lo que sería este skin, también nos muestran lo que sería esta otra skin masculina que van a poder visualizar. Aparte de ello, vamos a poder visualizar que también nos traen lo que sería un skin para la camioneta azul. También tenemos lo que sería un skin de machete, que de hecho esto llegó en un evento que no recuerdo ahora mismo, pero van a poder visualizar lo que sería el resto de los objetos que nos trae lo que sería esta tienda misteriosa, incluyendo lo que sería esta pared glue que van a poder visualizar por aquí. Aparte de esto, también nos traen lo que sería caja de fragmentos de la XM8 en caso de que quieran subir de nivel lo que sería su XM8 evolutiva. Aparte de esto, vamos a ir a visualizar lo que sería la segunda bolsa de premios. En la segunda bolsa de premios nos muestran como premio principal lo que sería la skin femenina, la cual lleva por nombre paquete Barrio de Esperanza. En lo personal me gustó lo que sería esta skin femenina, de hecho en lo personal sí le daría un 10 de 10. Por ahí les paso a mostrar lo que sería la skin femenina para que ustedes puedan ver si realmente vale la pena tener que consumir lo que serían sus diamantes o no vale la pena. Aparte de lo que sería esta skin femenina, también tenemos lo que sería el regreso del paquete Cazador Salvaje, que de hecho creo que muchos de ustedes ya tienen lo que sería este skin o no la tienen. Háganme saber ahí en los comentarios si la tienen o aún no la tienen. Aparte de lo que serían estos premios, también nos muestran lo que sería el resto de la bolsa de premios, que de hecho nos muestran lo que serían diferentes tickets de la Look Royal. Aparte de esto, también tenemos lo que sería este skin masculina. Aparte de esto, tenemos lo que sería el regreso de este skin femenina, que si no me estoy equivocando formó parte de una tienda misteriosa que van a poder visualizar. Creo que fue la 7.0, si no me estoy equivocando. También tenemos lo que sería un skin de máscara, tenemos lo que sería un skin de camiseta, caja de look o caja de muerte. Aparte de esto, también tenemos lo que serían estos otros objetos, como lo que sería este skin de bate, la mascota panda y entre otros objetos más que van a poder visualizar por ahí, incluyendo lo que serían algunas cajas de fragmentos evolutivos para lo que sería la AK-47 Dragón Flama Azul, como van a poder visualizarlo por aquí. Aparte de lo que sería esta tienda misteriosa, vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería el evento de recarga. Si no me estoy equivocando, por aquí debería estar. Efectivamente, por aquí se encuentra lo que sería el evento de recarga, el cual, como ya les acabo de
mencionar al inicio del video, no era el evento recarga que iba a estar llegando para nuestra región, ya que el evento recarga original que tendría que estar llegando el día de hoy para nuestra región sería este evento de recarga de Oz, el cual estaría disponible hasta el día 23 de mayo. Nos trae como premio principal lo que sería esta caja de luco, caja de muerte, por lo que sería un costo de 300 diamantes tener que recargar, y lo que sería por 500 diamantes nos muestran lo que sería este skin de Oz, que en lo personal no me gustó tanto lo que sería el evento recarga. Sin embargo, por aquí les paso a notificar lo que sería esta información, y de igual manera mencionarles que lamentablemente pues el evento recarga que les mostré al inicio del video, pues ese todavía aún estaría disponible a partir del día 24 de mayo, para que tomen en cuenta lo que sería esta información, ya que últimamente Garena Free Fire nos está trayendo lo que serían algunos eventos totalmente bugueados. Sin embargo, por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información, y bueno, ya por último les voy a estar dejando con una pequeña partida para que puedan visualizar lo que sería la skin masculina que está llegando como tienda misteriosa el día de hoy para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like. Thank you.